chicos bienvenidos a jugando con Zaira hoy os voy a enseñar a cómo utilizar un lápiz 3d aquí está es morado yo le he puesto esta decoración vale si queréis saber cómo hacer figuras mariposas flores o cosas de esos no os vayáis aquí tenemos algunos dibujos Aquí hay un Bob Esponja, aquí una mariposa, aquí un dragón, una guitarra, un conejo, una bicicleta, aquí una bicicleta, pero que se le podría decir tiz, triciclo, una flor, unas gafas, un coche, un taxi, un molino y un muñeco de nieve. Y por último, un caballo de estos, no sé cómo se llama, y una mariposa, pero más pequeña y menos sencilla. Ahora sí, empecemos. El lápiz que yo he comprado por internet va por cable, ¿vale? Algunos no van por cable. Aquí vemos que se está poniendo esto amarillo. A ver, le tengo que dar aquí y esto ya se habrá puesto rojo. A ver, a vosotros os lo voy a cortar, pero tengo que esperar un buen rato hasta que se ponga verde. Así que hasta dentro de unos segundos. Vale, ya está. Como veis, ya está en verde. A ver, sé que soy, sé que hablo mucho, pero importante no tocar la punta, porque está muy muy caliente. Pero lo bueno es que en cuanto sale el la masa esta que se mete por aquí se calienta después de unos segundos, ¿vale? Pero no tocar la punta porque os podéis hacer quemaduras del sete. Vale, ahora voy a meter un color. De todos estos colores me he quedado con el naranja. Algunos ya están esterilizados, pero el blanco está intacto. Bueno, se está metiendo. Sí, hace un ruido muy molesto, pero... Es lo que hay. Uy, pero ¿por qué está saliendo? No. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto a salir solo. Bueno, como veis... A ver, diréis, ¿por qué tiene tantos colores? Porque la última vez usé el amarillo y al sacarlo, siempre se quedan un poco de amarillo. Entonces, pues al sacarlo... Hay amarillo, pero no pasa nada, es normal. Os lo he parado, pero se seca muy rápido, ¿vale? Ya está intacto, o sea, flipo. Ahora sí empecemos. No voy a usar esto porque quiero ser un poco creativa al menos. A ver, voy a hacer no sé, un corazón, por decir. Después, si queréis, podéis enviarme lo que queréis que os haga por comentarios. A ver... Uy, se ha caído. No pasa nada. ¿Vale? Ya veis. Ahora esperar unos segundos y veis qué rápido se seca. A ver. Tachan. Un corazón naranja. Esta es una de las figuras que podéis hacer. También podéis hacer una mongus, una mariposa, unas gafas, una flor, un helado, lo que queráis. Vale, a ver, ahora hay que ver que a veces se sale solo. Vamos a hacer. ¿Qué tal si hacemos? Fuego. ¿Que parece una corona? Sí. Vale, más o menos, aunque no parezca fuego. <laughs> Lo voy a colorear. ¿Veis cómo está quedando? Lo he tenido que pausar porque si no se os hacía largo, ¿ok? Bueno, aunque han sido unos cuantos segundos más, pero bueno. Terminamos con el lápiz, ahí te quedas, lápiz. Y no por la parte recientemente. Por la que ya está seca, lo cogemos. Sí, que para que he hecho un fuego que no me ha salido bien. No lo sé. ¡Ay, ¿qué es estos! Vale. Pues bueno, ahora voy a hacer una figura mmm, sorpresa. A ver, voy a parar el vídeo para que no se os haga largo, ¿vale? Vale, os acabo de hacer este helado. Dios mío. A ver, como no estaba tan centrada en la cámara, pues he hecho esto mucho mejor. Aquí le he añadido virutas, o sea, Dios mío, me ha quedado genial mirar este lado. Vosotros comentar, ¿os lo comeríais, sí o no? Vale. Voy a dejar el helado. Chicos, la cosa es que llevo como media hora buscando aquí qué quiero hacer. Y he descubierto, después de media hora, que quiero hacer las gafas. Voy a ponerme a hacerlas y veremos el resultado. Vale, de repente veis aquí la cartulina, el boli y diréis: No has hecho nada. Pues sí que he hecho. Mirad cómo me ha quedado. Unas gafas. Literalmente. El otro día eh, también hice unas gafas, solo que me quedaron mucho mejor estas verdes. Vale, seguro que desde el primer momento habréis querido que quite el color naranja. Pues vamos a hacerlo. Tenemos que pulsar este botón de esta flecha que va hacia adelante. Este sirve para expulsar eh, lo que sea esto, el plástico, y a la vez para meterlo dentro. Vale, ya se ha sacado, queda así, porque una parte de esto se ha quedado aquí dentro. Después lo veréis. Y ahora voy a parar para que veáis que no sea tan largo. Vale, he el elegido verde. Ahora vamos a introducirlo. Ya se está metiendo. Con cuidado y sin tocar la punta. Vale, no sé por qué todavía no sale verde. Ay no, se me ha caído. Bueno, <laughs> a ver, ya me sale más o menos verde amarillento, aunque sea verde. Ay, me acabo de quemar con la punta. Bueno, cosas que pasan. Para hacer figuras en el aire tenemos que hacerlo así y soltar. Después de unos segundos, levantas el lápiz y te debería de quedar así. Bueno, espero que os haya gustado este video con el lápiz 3D. Recordad, si no os habéis quedado satisfechos con lo que he hecho, pues escribirme por los comentarios que queréis que haga: eh, una mariposa, una flor, eh, unas gafas, un perro, una bici, un coche, un t un triciclo, un conejo, un dragón, todo lo que queráis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.